queríamos no dejar pasar este efeméride que es muy importante para nuestra institución, el Día de la Música, el 22 de noviembre, en honor a Santa Cecilia. Y bueno, acá lo estamos festejando con música, ensayando para nuestra presentación con el ciclo artístico vocacional infantil, que va a ser el 4 de diciembre en el CEBAR. Bueno, con una de las profes que toca uno de los instrumentos más raros, diría, dentro del staff del conservatorio. Ella, es, además de pianista, es arpista. Y bueno, actualmente se está dedicando a, digamos, a capacitarse para enseñar el arpa a los más chiquitos. Ha estado en los cursos de método Suzuki en Paraná, becada por el Fondo Nacional de las Artes. Y bueno, estamos trabajando en un proyecto para ver si más adelante podemos implementar este instrumento acá en el conservatorio. Así que bueno, acá la tenemos a ella con el arpita para que les muestre y les cuente un poco sobre este instrumento tan hermoso y en honor a este día tan importante para toda la comunidad y para nosotros especialmente. Bueno, Tania, ya cuando hablábamos por lo que era el agosto en concierto, decían, si bien había algunas actividades que quedaban pendientes todavía, estamos llegando a fin de este ciclo y las actividades no cesan. No, las actividades no cesan, estamos con muchas audiciones a partir de esta semana, la semana pasada ya hubo, y bueno, y cada uno va haciendo sus audiciones de cierre con diferentes formatos acá en el conservatorio o en distintos lugares de la ciudad. Bueno, vamos a charlar con la profe para que nos cuente sobre este instrumento, como decía Tania, que sin duda va a llamar la atención, que tiene que ver con el arpa, y en este día tan particular, ¿no? ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, particular y tal vez desconocido, y lo que queremos es que deje de serlo. Nuestra intención es traerle a los chicos algo nuevo, algo que los estimule a seguir haciendo música. Y bueno, y traerles un instrumento que tiene poca divulgación por muchos motivos diferentes, pero sobre todo creo que bueno, es un poco las instituciones las que creo que deben promoverlo. Y bueno, y aquí estamos con esa idea de formar a los niños desde temprana edad en la experiencia de que puedan elegir el instrumento que al fin y al cabo les guste, les termine gustando, ¿no? Que cualquier otro instrumento de los que hay en el concert también pueden ser. Bueno, profe, ¿qué nos podés contar con respecto a este instrumento? ¿Podemos decir que es uno de los más antiguos? Puede ser, sí, porque está vinculado, digamos, a la cultura egipcia de por sí. Desde allá viene un poco, sobre todo por la forma triangular que tiene. Pero de todas formas, digamos, se ha arraigado distintas culturas y esta que tengo acá está más vinculada a la cultura celta. Por las condiciones que tiene, por la afinación que es diatónica, por varios motivos, digamos, está vinculada a esa cultura. Pero de ahí a nosotros nos viene un poco de nuestra raíz folclórica lo que es el arpa llanera, que de alguna manera se instaura en la época de la colonia y, bueno, se vuelve folclórica por el mismo uso que se le da en la música popular. Puntualmente, si tenemos que hablar de características, por ejemplo, el tema del arpa, ¿todas tienen la misma cantidad de cuerdas? ¿Eso está estipulado como una guitarra, por ejemplo, o no? No. Y yo te diría que es como las guitarras y es como el piano, digamos. Depende de la envergadura del instrumento, es la cantidad de teclas que tiene el caso del piano. Y en el caso del arpa hay una enorme variedad y en su estructura también hay enormes posibilidades técnicas para poder desarrollar música. Por decir, esta, que es una de las más pequeñas, tiene 19 cuerdas y mientras yo voy tocando no permite que modifique la afinación de las cuerdas. En cambio, de ahí en más, cuando se hace cada vez más grande, hasta llegar a lo que es el arpa pedal, que es el arpa que la pueden ver en las orquestas sinfónicas, en las bandas sinfónicas, es un arpa que suele verse tocar en las manos del arpista, pero uno nunca observa lo que sucede en los pies, que están los 7 pedales, que eso permite que el músico, mientras está ejecutando, altere las notas. Entonces es otro mecanismo, es otro funcionamiento bastante diferente como es esto, ¿no? Lo que no significa que tenga que ser un pulpo para tocarla. Y no, se llega en algún momento a ser un pulpo para tocar, pero bueno, es la habilidad de que tiene cada instrumento, ¿no? Yo creo que cualquier instrumento tiene su dificultad y en el caso del arpa pedal lo tiene en ese sentido. ¿Llama la atención a los chicos un instrumento como este? Sí, mucho, yo creo que sí. Y yo te diría que he traído el arpa a pedal grande y yo creo que les ha llamado más la atención esta arpa pequeña, creo que por el color, por el tamaño, porque probablemente al niño le resulte más acorde a su tamaño y también eso creo que vale mucho para el niño. Profe, ¿podemos cerrar tocando algo? Sí, claro.
Bueno, feliz Día de la Música y a seguir disfrutando de esta jornada. Muchas gracias.